Ahora no se da tanto, pero en un principio los vecinos se hacían favores entre ellos. ¿A dónde va, Luisa? No, voy hasta el almacén. ¿Me traes queso? Sí. Yo estaba chiquito y mi vieja me hacía hacer la recorrida. Anda al almacén, verdulería y carnicería. Le decía, ¿y de la plata? Decí que me lo anoten. Mi familia le debe guita a todo el conurbano. Mucha guita le debe. Y entrabas al negocio de barrio y estaba el almacenero así gigante con la remera musculosa y decía, ¡hello! Porque estaba inflado, los pulmones no los podía manejar como él quería, pero le entendías todo, decía, ¡hello! ¿Qué va a llevar? Es clarísimo lo que te está diciendo, ¿no? Y vos sacabas la lista, lo primero decía, queso mantecoso. Hacía como una contorsión que desaparecía y aparecía, ¡pa! Con una horma de queso cuadrada así, con ese talco. ¡Ay! ¿Cuánto te doy? No voy a traducirlo porque lo entendemos todo. Un cuarto, decía. El tipo sacaba una cuchilla, la clavaba en el medio, decía, ¡tac, plácate! Y levantaba el queso con la mano. ¿Vos te pensás que se ponía el guante de látex hipoalergénico? Con la misma mano con la que se había rascado la pija, el tipo agarraba y ponía en la balanza. Y nadie se quejaba, porque en el barrio comíamos todo de la misma chota, entonces teníamos inmunidad de rebaño, era. Y lo ponía así arriba de la balanza, pa, y la balanza decía, tic, 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 253. ¿Qué más querés? Sacaba la cuchilla y la chupaba. Y yo tenía queso a rallar, le digo, queso a rallar. ¿Cuándo te doy? La horma entera, dame, porque ya lo chupaste, eso es un montón.